Mira quién tenemos aquí. Oye, gracias por venir, Eduardo. Porque además gracias. este campo es municipal y tú eres el que manda. Hacemos un programita. Venga, vamos a ello. Vamos va? a ello, venga. Ahora síganos. Pues aquí estamos, aquí estamos en un programa más de Sport and Golf y por fin he conseguido que este señor, al que toco porque estamos libres de virus, pero nos hemos quitado la, quitado la mascarilla, teniente de alcalde, primer teniente de alcalde de Pozo Blanco, hemos conseguido que viniera porque ya has acabado, entre comillas, las actividades del ayuntamiento por esta temporada, ¿no? Bueno, ahora hay descanso político, entre comillas, donde no hay, no hay esa vorágine de plenos, comisiones y juntas de gobierno. Ya terminamos el, el pasado martes la última, eh, donde se ha dejado todo preparado para poder eh, transcurrir este agosto y ya no empezamos el, el ciclo político pues hasta septiembre. Pero bueno, las vacaciones son relativas porque aquí hay que estar al pie del cañón este año. Por suerte o por desgracia toca estar por Pozo Blanco todo este mes de agosto. Yo te conocí hace casi dos años eh, porque vinimos a grabar el tema de Pozo Blanco. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a instalar aquí definitivamente y además con tu ayuda? Porque nos estás ayudando mucho como, como buena persona pública. Ayudas a todas las personas que vienen aquí y a nosotros, yo te lo agradezco, te lo he agradecido por escrito y ahora personalmente en el programa. Eh, después de hacerte la pelota, sin ninguna mala intención, por supuesto. Cuéntame qué es lo que vamos a encontrar en Pozo Blanco como nuevos miembros de Pozo Blanco, que hemos conseguido alquilar por segunda vez, tú lo sabes también. Nos ha costado dos intentos. Eh, teniendo en cuenta que seguramente la semana que viene ya nos podemos empadronar, tener plaza de colegio para mi hija, que me la han reservado gracias a ti, etcétera, etcétera. ¿Qué nos vamos a encontrar en Pozo Blanco si alguien viene de turismo, aparte del jamón extraordinario, el campo de golf maravilloso? ¿Qué más cosas hay en, en Pozo Blanco? Bueno, pues Pozo Blanco al final es un pueblo eh, grande... ...una pequeña ciudad en un entorno como estáis viendo... ...único, un estilo de vida diferente... ...donde, como bien dice nuestro Klein eh, de marca... ...dice que una de esas donde no existe el tiempo... ...verdad que, que aquí se vive a otro ritmo... ...se vive con una calidad de vida fundamental... ...en los días en los que vivimos... ...con un desarrollo económico importante... ...con una zona que es emprendedora por naturaleza... ...porque ha tenido que buscarse la vida... ...desde, desde, desde hace mucho, mucho tiempo... ...y ha generado... Pues esa riqueza humana que tenemos de ser serviciales, ¿no? En tu caso, pues cuando supimos de que la intención de venir a Pozo Blanco, pues evidentemente más antes que como político, como ciudadano de Pozo Blanco de acoger aquí a cualquier persona y que tenga la misma calidad de vida que que tenemos nosotros. Eh, ¿Por qué nos encontramos en esta situación ahora mismo que podemos hablar con garantías? Hablábamos hace poco de la despoblación que va a ser el gran problema sí. del mundo rural y. ...y para mí era... Ya, ya en aquel momento era todo lo contrario... ...y ahora viene a certificar, por desgracia, esto que nos ha ocurrido, esta hecatombe... ...llamémosle, económica, social... ...y sanitaria, pues nos pone de relieve... ...no... Un, eh, ...pozo blanco o la zona de los pedroches... ...te permite vivir con todas las comodidades, con toda la calidad de vida... ...y con todo el desarrollo profesional que merece... ...y, y bueno, pues al final la tranquilidad que tiene... ...este pueblo y esta zona, pues se ve eh, beneficiada... ...a todos estos retornos que estamos teniendo de ciudadanos pozalbenses... ...que estaban viviendo por cuestiones profesionales fuera de Pozo Blanco... ...y que ante la duda o, o el problema que han tenido profesional en sus destinos... ...pues están eh, retornando a Pozo Blanco... ...y como no, pues bueno, nuevas... Eh, eh, adquisiciones, ...adquisiciones para la ciudad... Que, <laughs> vienen, ...que vienen a través de una visita que anteriormente tuvieron... ...de, de, de conocer de verdad la Indosingracia de Pozo Blanco... ...y de meterse en esta, en esta sensacional... Eh, ...estación como yo le llamo particular... ...que tiene la mejor gastronomía en el ibérico basada... ...que pueda uno encontrar... ...que tiene esa calidad humana de las personas... ...y que tiene todos los servicios... ...tiene hospital, tiene claro. eh, teatro... Eh, con grandes actuaciones, tiene todos los servicios de que uno puede disponer, todas las comunicaciones eh, siempre mejorables eh, pero sí las comunicaciones con la capital, eh, la línea del ave directa con Madrid. Eh, al final tienes todo. Sí que es cierto que hemos tenido un problema grande, lo estamos teniendo, bendito problema pero por otro lado hay que solucionarlo, de alojamiento en cuestiones de particulares. Es verdad, lo he padecido en mis carnes. Estamos overbooking en, en ...que no encontramos pisos para poder alquilar o para poder... Eh, ...incluso comprar, eh. sí que es verdad que la casa... ...el producto de lo que es una casa eh, de pueblo... ...sí se está, hay algo más de orgura, más para poder comprar... ...pero ahora mismo alquilar es inviable en Pozo Blanco... ...por ese éxodo que está habiendo eh, de, de otras ciudades... ...y porque al final tenemos pues... ...tres institutos, cinco colegios... Eh, ...delegación de hacienda, hospital... ...que al final es mucho funcionario el que viene a trabajar a Pozo Blanco... ...y el cual tira de, de, de ello durante el año... ...y bueno, nos vemos obligados a hacer de tripas corazón... ...para que podáis encontrar un hogar. <laughs> Me dijo alguien de una inmobiliaria... ...aquí lo que hay que hacer es si te gusta el piso pagar en el acto y ya está... ...yo lo tengo que hacer dos veces, a la segunda lo he conseguido... ¿eh? ...porque es un poco desorganizado en esos temas... Y, eh, ...pero yo creo que hay muchas inmobiliarias... ...y al final se va a conseguir ese tema... La estación de AVE está nada, aquí al lado, en Villanueva de Córdoba, que está aquí 30 minutos. 30 minutos más o menos. Está... Bueno, depende de cuán bajo vuelen en 15 minutos. <laughs> Yo digo 30 por la prudencia del entorno y, y de la carretera que vayamos más o menos tranquilos y disfrutando. Eh, a mí me gusta jugar al golf, tú eres jugador de golf. Este es un campo de nueve hoyos que va a evolucionar en los próximos meses, como me estabas contando. Cuéntalo, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Sí, el futuro al final de depara que, que los territorios se, se distingan por algo que los hace exclusivos o, o que los hace en particulares de algo. Y el campo de gol en Pozo Blanco no ya por ser el primer campo municipal de España que se realizó, sino por ser algo eh, diferenciador, ¿no? Un entorno como es este campo de gol donde su ecosistema eh, perdura todavía pero sí que es verdad que necesitaba dar un paso hacia adelante para constituir todas esas mejoras que nos permita llegar a ser un campo referente dentro del turismo de interior, eh, en cuestión de, de, de una serie de inversiones que se, están, que se van a cometer y que en los próximos tres años va a tener un campo en perfecto estado y donde el disfrute va a ser máximo. Si bien es cierto que desde ya... Eh, Pueden uno disfrutar, nosotros estamos siendo partícipes de sí, este sí. disfrute. Y yo ya tengo la rodilla bien y voy a, voy a disfrutarla a tope. Pero bueno, la época donde de verdad se disfruta jugando al gol en Pozo Blanco es septiembre, octubre hasta mayo, junio. Es, esa época es magnífica y es donde el campo está en plenitud con su, su agua correspondiente para poder hacer. Eh, uso en, en los greenes, sobre todo tener unos greenes bien como ahora mismo los tiene este campo, en las calles verdes cuando eh, llegue el momento, todo el tema de iluminación, todo el tema de ocio que está rodeando el campo de golf que, que es una realidad, pero que se ve ir potenciando para llegar a ese, a, ese, a ese culmen que es mantener y hacer un campo sostenible, si bien es cierto que los campos están sufriendo... El turismo internacional de gol eh, económicamente está afectando, pues bueno, este campo es, se sostiene eh, en, en cuestión de su hábitat, de su entorno, del ayuntamiento, que hacemos una apuesta importante y sí. de los propios socios del club que son capaces de mantener eh, un, un sitio donde no tienes eh, aglomeraciones, donde tienes la posibilidad de hacer una salida a una hora adecuada que te venga bien, donde tienes la tranquilidad del juego, no tienes a nadie en casi que te vaya empujando cuando por atrás. <laughs> Y, en definitiva, pues bueno eh, a dos kilómetros, kilómetro y medio del casco urbano, es una maravilla salir y llegar aquí. Se puede aparcar muy bien, tiene un bar estupendo, que no todos los días abre. Eso yo creo que el Ayuntamiento tiene que solucionarlo, Ay, pero esa es, otra historia, ¿eh? esa es otra historia. Se lo diremos, se lo diremos, porque es verdad que él, al final influye en el trasiego de, de, la, de, 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 de los usuarios, ¿no? de los jugadores de golf. Y bueno, es verdad que conforme va llegando y él va viendo, que va viendo ambiente, pues abre, pero si no, a partir del viernes hasta el domingo. Luego, ya en invierno, sí que es verdad que, que cuando llega otoño e invierno, pues bueno, los jugadores vienen, desayunan, toman su cafelito, ahora en verano, un poco más. Entrar y salir, y, y hay que darle un toquecito para que esto lo tenga bien. Claro, no, merece la pena, ¿verdad? Es, es días, básico todo. el hoyo 19 en todos, los, en todos los campos. Fundamental. Oye, aunque nos está marcando la regidora y directora real de todo esto, que es mi mujer, que es la que manda, claro, como te pasará a ti. Eh, ahora mismo no se puede viajar. Nosotros, que yo te lo comenté, íbamos a viajar fuera de España, Latinoamérica, fomentar turismo de gol hacia allá, tal. Esto. A pesar de Putin que dice que hasta su hija se ha vacunado y todo va muy bien, ahora mismo lo que hay que hacer es fomentar el turismo de golf. Y con más motivo en España, con la que nos está cayendo y la que nos va a caer. Sí. Aquí hay un gran campo, hay unas grandes instalaciones, van a mejorar, estáis metiendo dinero. La mayoría de los campos del sur, y digo del sur de costa, incluso están cerrados, muchos de ellos. En Canarias está pasando lo mismo. Les recomendamos que se vengan para cada... Poquito pues claro. a poco, ¿no? De golpe que la haríamos. Claro que sí. Eh, al final es un, es un turismo de interior que tenemos que ser conscientes también que tenemos que potenciar en momentos de dificultad nuestra propia economía nacional y sobre todo que, que os deis cuenta que el, el número de contagios o la manera de vivir aquí te permite establecer eh, un orden en, esta, en todas estas condiciones previas para que no ocurra nada. ¿no? Entonces, pues bueno, el turismo interior tiene todas las puertas abiertas. Eh, ...Pozo Blanco, el valle de los Pedroches acoge en, en sus innumerables casas rurales y, y hoteles que tiene, pues a cualquier ciudadano y es un sitio seguro donde poder venir y poder eh, dentro de que se cumplen estrictamente como habéis podido ver las normas porque en los pueblos sí. eh, muchas veces los contagios porque hay menos también, es cierto, porque hay menos población, es obvio, hay menos tránsito, pero también aquí la gente tiene una mentalidad de, oye, mascarilla, mascarilla, pero... Hasta en el coche, y, en solos, el coche ¿no? y solos. Hasta en el coche, y solos, que yo muchas veces me sorprende. Quiere decir que, bueno, la tranquilidad de tener y decir que esto es una anormalidad, que no tiene un control, nadie sabe eh, definir el control ni el tiempo, y tendremos que acostumbrarnos a vivir de esta manera, por lo tanto no hay que ser tampoco eh, de una manera... Muy cerrado de decir no hago absolutamente nada porque al final, eh, como mucha gente dice, o, o moriremos por un sitio o moriremos por otro. Pero es obvio que se puede disfrutar con medidas y con tranquilidad y con distanciamiento y con una paz social como la que aquí se tiene. Y creo que es necesario ¿eh? que la gente también recupere un poco el ritmo porque la mente necesita también funcionar. Y bueno, está claro que hay que mantener todas esas normas de seguridad. Y es que los pueblos son muy muy drásticos, por lo tanto, bienvenidos. Y al final, cuando tú vienes aquí, te das cuenta que la responsabilidad de tener un patrimonio, un, un ecosistema de cuidarlo, pues te hace tener todas esas medidas todo el día, expuestas, que vas conduciendo solo tú y con tu patrón. <laughs> con matrimonio. la mascarilla. Bueno, finalizamos una rondita. <laughs> Vamos a llamar a José, ¿te apetece? Porque... Sí, claro que sí. Porque no es que le hayamos echado el programa, es que estaba dando clases, está saturado con tanta publicidad. ¿Te vienes? Venga, vamos. Pues venga, ahora viene José. Segunda parte, y no por ello menos importante que empezamos ya mismo, no se me vayan. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad. En el Club de Gol Pozo Blanco y la Academia Gol 86 podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Gol y la Real Federación Andaluza de Gol. Aquí abajo te voy a dejar el enlace que es eh, holagol.es. Y mi teléfono de WhatsApp que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero un, una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves, ¿tú ves coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo sí, oyes claro, y lo escuchas, claro. pero no es nada forzado, ¿no? No ¿eh? me mates a no, no golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¡Hola! ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. ¡Te esperamos! ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, ECO. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. ¿eh? Para mujeres, para niños, eh, para eh, hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenmuir Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de, go de golf con Glenmuir. Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Arto Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Braxton, sin duda, el mejor, las mejores bolas y los mejores eh, palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo. Gran diseño. Presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles: muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-70-7842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono: 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Quiere mejorar su juego? Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo. De Links. De Lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe eh, la van a encontrar en la página web de mesasillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva a las redes mías personales, lleva a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la Fábrica de Mesas y Sillas, las de Pumo 4, las de Green City Golf, las de campamento de fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en, en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century21 se lo va a dar y específicamente Century21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Century con Y21 con número.es, barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf. la HIT es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web, soygolfista.com.co.co. Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean golfista.com.co Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV de Golf, a Televisión Golf y por supuesto... ¿Ah? Ahí lo tenemos, Alfredo. Tú escuchas y ves coaching con radio y televisión. Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 no. por supuesto. Desde que, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo, lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces, que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, eh, un mega profesional ve y escucha coaching con radio y televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María Buendía. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos, segunda parte y no por yo menos importante. Ahí está. Y como este señor, aparte de ser de deportes, eh, bueno, tú tienes, tienes me medio corraron, Me fueron <laughs> colgando las carteras y, y al final desarrollo económico, innovación, nuevas tecnologías, festejos, turismo, Madre deportes... Mía. Mira, hay, hay dos cosas que te he avisado, que te iba a comentar, que es de balonmano y de hípica. No hemos hablado de toros, que yo creo que aquí la tradición es brutal y es importante tenerlo en cuenta. Y tenemos muchos, eh, muchas personas que nos siguen también, que tienen que ver mucho con el tema del toreo. Y algo que me comentaste hace tiempo y que yo creo que es importante: la ciudad inteligente, ¿no? Que, mm. Vamos por ahí, ¿te parece? Y nosotros sí, sí, sí. simplemente participamos ocasionalmente, ¿no? Sí, eh, lo que no. Oye, bienvenido, a ver si acabas a la hora antes y así podemos grabar, o a sea ver que no nos oye nadie. Bueno, bendito sea el problema, por las clases, carajo. Bueno, es que también es cierto, ahora que estamos hablando de clases, el, el, el aumento considerable de, de aficionados al gol en Pozo Blanco en los últimos, vamos a llamarle dos años, dos. y sí, medio, dos años. Dos añitos. Eh, es muy bueno. O sea eh, los deportes yo siempre digo que son como una montaña rusa, tienen sus picos mm. y hay que aprovechar el pico de que el campo de gol en su momento se hizo una apuesta. Se, el, el torneo de profesional en aquel momento fue un antes y un después de cara sí, sí, sí. a la opinión pública, al, al ciudadano de Pozo Blanco, a conocerlo y nos está llevando a volver a incrementar el número de socios, número de jugadores. Y toda esta gente que está en clases, que poquito a poco van saliendo al campo, al final, cuando tú lo entras en el campo, es, es de agradecer. ¿no? El Pozo Blanco es muy activo, han nombrado el balonmano con una trayectoria inmensa, Inmenso, sí. con su, su particular temporada en, en Liga Sobal. Eh, ahora mismo pues pasa unos momentos como todo el deporte amateur, ¿no? que, que está manteniéndose económicamente bien, en, en Primera Nacional. ...con perspectivas de tener una plantilla... ...que en dos o tres años pueda dar un salto... ...pero sin grandes riesgos económicos... ...y, y una gran escuela que tiene de ...con muchos chavales eh, participando de ella... ...y en cuanto a la hípica, pues bueno... Para, ...para estos entornos rurales es un motor... ...muy importante en todo lo que acontece en la tradición ¿no?... Eh, ...no hay romería sin caballos, no hay feria sin caballos... ...no hay actividades que entendamos eh, eh, de, ese, de esa índole... En los pueblos alrededor que también participa el caballo... ...pero luego ellos también han dado un paso más... ...y, y gracias también al presidente nuevo... ...José Antonio ríquez eh, ...el cual le ha dado ese concepto al mundo del caballo... ...que en las zonas rurales se entendía como que el, caba el, que el caballista... ...era un personaje ¿no?... ...hablando vulgarmente... ...y ahora pues bueno, le está dando esa, esa escuela... ...que tiene una participación... ...mi hijo está ahí en la escuela, o sea que... ...está aprendiendo a montar caballos... Sí, ...y, hay, y, y mi padre que está vinculado con... No. Sabe, ...el socio fundador... Y, ...y la verdad que... tiene un ...hay un buen ambiente... ...hay un ambiente más familiar... Sí. Y, ...y más abierto... Eh, ...no... ...es lo que tú dices ¿no?... Ese, ...esa visión de, de montar caballo y tal... ...sino de, de, de aprender a montar caballo bien... A, ...a los diferentes... ...tipos de montar caballo ...que si toma vaquera, que si clásica... ...que si esto, que si lo otro... Y la verdad es que se lo está orientando muy bien. Antonio está orientando mm. muy bien. Nosotros ahí pues, también una apuesta importante, tiene unas una instalaciones magníficas con 25 mm, sí. cuadras para que los usuarios puedan tener caballos. Sí que es cierto que nos falta eh, conectar ¿no? la vinculación del golf con la hípica y con, y, llamémosle con el entorno rural. Al final fundamentalmente eh, también tenemos un club de pesca. Eh, yo entiendo que... Que a lo mejor no es lo más idílico el pantano que tenemos, pero yo considero que, el, que en sí el club hípico sí que es verdad que tiene potencial suficiente para el amante del mundo del caballo. Próximamente en esto de, de Smart City, ¿no? de, sí. de territorio inteligente, donde ahora mismo es mi, mi ilusión más potente, que es cómo vamos a conectar, por un lado, todo el desarrollo económico, eh, estamos eh, a puntito de inaugurar un, un espacio, un centro. ...que se llamará Impulsa 10, que es un centro de emprendimiento e innovación de mil metros cuadrados, destinado y única y exclusivamente al desarrollo económico del futuro de Pozo Blanco... ...en todo lo que es la innovación, las nuevas tecnologías... ...la formación... Qué bien. Eh, ...va a ser un, un sitio muy potente, una línea de ayudas directas al emprendimiento y a la creación de empleo muy fuerte. Eh, la que se está dotando para 2020, con más de 400.000 euros. En ayuda. Pues de eso vamos a hablar porque cambiamos la, la razón social y no venimos aquí así que todo eso <laughs> para recoger todo ese talento eh, luego basado también en los planes de comercio turismo y gastronomía eh, que, que, que va un paquete vamos a sacar pronto la marca que nos va a llevar a consolidar ese esa economía circular en torno a ello, con un, una aplicación de bonos de consumo y tarjeta de, de turista para hacer sí, mucho más atractivo toda la economía circular y que pueda estar entre ellos. Y luego, pues bueno, como no, estamos situando a Pozo Blanco en un proyecto ambicioso con una gran empresa, una multinacional que he conseguido convencerles para que actúen <laughs> con nosotros, son, actúan con grandes corporaciones o grandes ayuntamientos incluso administraciones potentes que le hacen los planes integrales de Smart City, hemos conseguido que estén, que estén aquí y ellos nos están dibujando el pozo blanco del futuro en todos los aspectos. Estará el turismo con una pata muy importante, un turismo inteligente, estará el comercio que estará arropado, pero luego todas las instalaciones... Deportivas, por ejemplo, tendrá un control de acceso ya a través de móvil con, con diferentes opciones. La, la iluminación de Pozo Blanco va a ser inteligente. Los riegos de todos los jardines y todas las instalaciones deportivas de lo que es las zonas verdes estarán también basadas en la inteligencia. Vamos a dar un paso más allá en la movilidad sostenible. Eh, tenemos transporte público, pero se va a incrementar con otro autobús más que va a tener servicio de mañana y de tarde. Eh, y luego, pues bueno, uno de los retos grandes que era. ...yo soy un amante del deporte y voy a trabajar en bici... ...y me muevo en bici ¿no?... ...y bueno, vamos a sacar una... ...una también dentro de Smart Cities, una aplicación móvil... ...en el cual se llama el, el proyecto Espozo Blanco Moving and Win... ...que es Muévete y Gana... ...y lo que vamos a hacer es que la gente empiece a coger la bicicleta, que, que haga kilómetros a pie o kilómetros en bici y nosotros le damos una serie de puntos que luego puede canjearlos por descuentos y bonos en, en los Ay, establecimientos idea, de Boto Blanco. Hemos ¿eh? ganado nosotros los pocos puntos. ¿eh? Hoy no nos hemos ganado los puntos, no los hemos ganado esta, mañana, no sí, ganar, esta pues, pues todo eso queremos eh, también agradecer a la, a la empresa que nos va a realizar esa aplicación, una empresa que trabaja Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Londres, Ayuntamiento de Bogotá. Eh, Bogotá han visto el proyecto, han visto como una mi zona mi rural mi quiere ser puntera eh, tecnológicamente y digitalmente dentro de, de la inteligencia de una ciudad, que al final la inteligencia de una ciudad es para que vivan mejor los, los ciudadanos, ¿no? ni más ni menos, Exacto. que no es poner muchas herramientas ni muchas eh, aplicaciones, sino que vivan bien, que sean cómodos y que en, en el móvil, que es el aparato digital por excelencia que ahora mismo todos tienen, pues podamos tener toda la información y todo el conocimiento posible. Entonces ahí nos estamos preparando. El campo de gol va a tener también su parte de iluminación, que está ya sí, aprobada es testigo, el, el pasado vista. día. Pues bueno, también tendrá su accesibilidad, tendrá su web, eh, eh, su wifi perdón, establecida en la conexión. O sea, una serie de cuestiones que vamos a ir poco a poco. Y esto es un proyecto hasta el 2023, quiere decir, que todo eso, yo antes de terminar mi... Eh, esta legislatura tiene que quedar todo hecho, Esa, ese proyecto ambicioso de, de unificar todo eso. Hay muchas cosas por delante, ¿verdad? Yo me estoy quedando, como dice el otro, sí, pero no me ha dado, la fíjate, verdad. Esforcito eh, eh, de Es que, vos, que bien vienen estos programas, hay ¿eh? que un <laughs> Una que, licenciada no, en no, biología no, por, por Bogotá aquí, haciendo de cámara. ¿eh? No, ya, por eso... <laughs> pues fíjate, qué casualidad que esta empresa ha trabajado con el Ayuntamiento de Bogotá en la movilidad sostenible de. De, de, de ese municipio, bueno, de esa ciudad de Bogotá. Pero Además es que estáis coordinados con otras cosas que nos han contado hoy, por ejemplo, la Junta está dando ayudas a quien patrocine un equipo al 50%, quiero decir, ponen 6.000 y reciben 3.000 de vuelta. Yo he ido a bancos eh, ayer eh, y me he encontrado que yo ya había solicitado un ICO, lo tengo aquí, por cierto, en la Caja Rural de Jaén. Pero es que me he ido a Caja Sur y me he dicho, no, Ico, no te voy a dar, te voy a dar, que es que la Junta está garantizada al 100% eh, y no a un aval del 80% y encima te devuelven los intereses del primer año, no sé qué. Se está volcando la Junta mm. en todo, ¿no? Ha habido un cambio de tendencia que Andalucía le ha venido muy bien, porque Andalucía tiene, para mí, el territorio eh, a nivel nacional que lo tiene todo. Tiene sol... Tiene montaña, tiene conexión en puertos, tiene ciudades, tiene uh -huh. tiene territorio, tiene gente, lo tiene absolutamente todo. todo, tiene la capacidad de emprender porque le falta ese empuje desde la Administración donde quiera dar un paso más adelante y creer ya no solo en torno a los subsidios y a las ayudas, sino que las ayudas sean para invertir. Aquí Cuando sí, sí. se habla de ayudas es para General. invertir, para generar. Y ese motor que es Andalucía... Eh, muy basado en el turismo, y ahora estamos viendo algunas consecuencias. Tenemos que empezar a producir. Yo, por ejemplo, tengo una relación, entre comillas, buena con Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, uh -huh. y el ejemplo a seguir. Málaga hace 14 años eran sombrillas, eh, espetos de sardinas y poco más. Sí, y ahora mismo fíjate, no, claro. ahora mismo es una ciudad impresionante, eh, con un parque tecnológico con 14.000 trabajadores, con más de 200 empresas instaladas. Con un puerto que ahora mismo recibe ya no solo la visita del turismo, sino que también permite eh, que entre mercancía por, por, por ese puerto, unas comunicaciones tremendas con un aeropuerto que a nivel eh, nacional bueno, está. En el aeropuerto estuve ayer como en Lauro y, y es sorprendente. Y hace 15 días en Guadalhorce la cantidad de aviones que pasa y ahora pasan, si se habla sí, o sea, de un 50% o un 40% menos. ...pero es bestial, ¿eh? aún así... ¿eh? ...quiere decir que se empuje el que no está sirviendo... ...y tiene que hacerse... ...el modelo nuestro de Marciti ...viene de, de, de una visita a Málaga... ...de, de un día con Francisco la Torre... ...y nos dice cómo él transformó la ciudad... ...al final los políticos... ...tenemos la oportunidad y tenemos la obligación... ...y es un reto que uno se tiene que poner... ...que es transformar la ciudad y prepararla para el futuro... ...Pozo Blanco tiene que afrontar los próximos años... ...y por eso hay que prepararla... Manteniendo su esencia y viendo sus pilares fundamentales, y ahí estamos en ese, en ese camino que no es fácil, ¿eh? pero no, no. es ilusionante y es bonito tener retos no es fácil, todos. Los porque días. no hay gente que parece que le da coraje. Eso pasa en todos los <laughs> sitios. Yo <laughs> creo que Realmente. nadie es profeta en su tierra. <laughs> y... Yo personalmente, hombre, sabes que me gusta mucho este deporte, llevo muchos años de él, por lo que por en una época de mi vida que no pude dedicarme solamente a esto, pero ahora me, me eché para adelante. Y me alegra mucho escucharte así porque creo que tenemos una, un diamante así de grande, pero que todavía hay que pulir. Y creo que Pozo Blanco y el Valle de los Perroches tienen mucho futuro en cualquier ámbito, incluso no solamente ganadero, creo que llevamos todavía viviendo, sino en muchos más aspectos. O sea, y me alegra mucho escucharte decir eso porque son buenas noticias para la gente, sobre todo joven, que muchas veces nos tenemos que ir por ahí fuera. Pues este es un buen final, ¿eh? te acaba de hacer la pelota bien. Oh. O sea, no, puedo... no se agradece, se agradece. Una cosa, comprometerte a que vengas a algún otro programa de vez en sí, cuando. Es, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? Otra cosa, eh, realmente ha sido muy agradable hacer el programa con este tiempo tan bueno que nos han preparado hoy. Y la tercera, señores, José Miguel Fernández no es ni Stevie Wonder ni Ray Charles. Como pueden ver, no le hace falta permanentemente las gafas de sol. <risa> <risa> Volvemos. Oye, gracias. Conseguí toda hora, ¿eh? Y después de esto, no hemos acabado. Hay un consejo importante, e interesante eh, de José Miguel para que mejoren algún, de algún modo alguna parte de su, de su juego. No se lo pierdan. Chao, hasta el siguiente programa. José, ¿nos vas a dar consejos de pat? Sí. Hoy vamos a ver un poquito cómo trabajar eh, la fuerza, tanto desde un PAD corto a un PAD largo, como estamos ahora mismo. llenado es. esto de tris? Sí, hemos pinchado, creo que han sido ocho días al final, porque no íbamos a salir del green, más que nada. Sí. <laughs> y hemos puesto allí tres palos, vale. que solo tenemos en la bolsa, y contra tres bolitas. Eh, el tema de los palos, pues para que en caso de pasarnos, o nos desviemos un poco derecha o izquierda, pues esté dentro siempre de un palo que aproximadamente no deja de ser eh, medio metro, un metro, aproximadamente. Para dejar un pad siguiente eh, sencillo. Exacto, eh, en caso de fallar, lo que es lo normal... Ya no se sé cree la gente que es meter un par de 8 metros. Lo normal es fallarlo, no meterlo. <laughs> Entonces vamos a intentar que la cagada sea lo más fácil posible. Yo me lo voy a jugar. Yo lo voy a meter de 8 metros. De 8 metros, ¿no? ¿Empezamos desde 8 o desde de 1? Donde tú quieras. Venga, empezamos de 8, ¿no? ¿Lo tenemos Venga. cerca. Ni Toma, siquiera te... llevo mi pack. Te había este... dejado un par enseñado. Bueno, la verdad es que son 9, ahora que lo veo. Ah, 9 contado. Sí. Hay 9 metros, pero da igual. Yo decía desde 8, pero yo desde 9 también la meto. Yo tengo un problema que le doy efecto al pata al final, pero no lo voy a hacer que me lo has corregido ya. Siempre me ha gustado, pero como tú bien dices, cuando el hoyo está recién hecho, se me sale muchas veces. Voy a ir. Muy bien. Bueno, me ha pegado un saltito, ¿eh? si no había entrado. ¿eh? También hay que contar con ello. ¿eh? Claro, pero el juego... sé no ¿no? que juega en campo top de 300 euros el Greenfield. Lo eh, no, normal es que de vez en cuando te pega un saludo. Aquí son 310, en fin, ¿no? Exacto. Voy a ello. Muy bien. Las dejo en el mismo sitio. Esto está cuesta arriba, porque a ti te gusta el cuesta arriba, ¿verdad? Sí, considero que para trabajar bien el pad, eh, sobre todo temas de fuerza y el movimiento del pad, es bueno trabajar siempre un pad lo más recto posible y cuesta arriba. Voy cuesta abajo al final, siempre. Tenemos tendencia a encogernos un poco. Muy bien tirado. Muy bien. Te deja tirado. un segundo pad fácil, ¿verdad? Claro, es lo importante. Hace un pad, un segundo pad fácil para hacer eso. No más de dos pads. Eh, yo siempre digo que un Handicap 36 baja solo haciendo dos pads por hoyo. Vale. Si consigue quitarse los tripateos, ya va a bajar de Handicap seguro. De me resulta muy cómodo este pad. Más que el mío, me vas a tener que poner una empuñadura así gorda. Aparte, tiene un pad de, del campeón de España. Ah, por eso es entonces, que se me ha pegado algo, ¿no? Nuestro amigo Marcos Pastor. No, ves? Ahí no te has concentrado en la intensidad de atrás no. adelante, sino en dirigirla y en darle tu efecto guay, eso que le das. Es que eso es, es chupí. Te ha <laughs> quedado, no llega llegado ni al palo. Busca el movimiento pendular de un lado a otro. Voy. Ahí está. ¿Visto? Parece que te iba a pasar más y no te has pasado. Mira, me he quedado ahí. El caso es que no he metido todavía ninguna. Bueno, bueno, bueno. Ya lo vamos a No nos digan lo que lo tenemos siempre preparado. Y... No, nos vamos acercando a la zona de meterla. ¿eh? Corto, ahí corto. otra vez ha hecho lo le mismo. Da, le he dado, le he da. Concéntrate en el movimiento. Apunto. Hay una de las cosas que me gusta decir mucho es separar el pad en dos partes. Apuntar y disparar. Z en apuntar y ahora Z en disparar solo en el movimiento de un lado al otro. Y que el palo se encuentre con la bola. Perfecto. Pero ahí me voy, porque realmente el problema que tengo es que no estoy apuntando. Voy a hacerlo por primera vez. Claro, por eso te, te está saltando la primera parte. <laughs> ahora sí lo tengo. Voy. Ahí está. Mejor. Poco blanda, ¿eh? pero mejor. No he metido ni una, eh. Yo no sé, ahora tendremos que hacer la toma las tomas falsas pon, para corregir pon. todo. Concéntrate en la fuerza. Pom, pom. No, ¿has visto la cara al palo? he vuelto he vuelto sí. A, a... Exacto. Es que me encanta hacer el, el efectito. Pom, pom. Ahí está, ¿has visto la bola que rodado diferente? Sí, sí. Venga, ya esa tienes que este meterla. Ya ¿eh? tengo que meterla. Es que también me acabas de cambiar el concepto del PAT y yo creo que es para bien. Nada. <laughs> ni esa. <laughs> bueno, señoras, señores, no he me metido una. <laughs> Pero no, ahora vamos a hacer una toma rápida metiéndolas todas de golpe, ya verás. Venga, vamos. ya el rubio sí, sí, amarillo aquel sí, sí. y todavía y esta noche tenemos el cielo más despejado para ver las estrellas ¿Eh? algo, ¿Algo? hola algo algo vamos con chingón radio televisión pues holiday Gold nace Hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un, un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son la, las líderes del mercado. Siempre dice en un for fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo. ...toda esa ropa y esa mercancía... ...Holiday Golf actualmente es uno de los líderes... ...del mercado europeo en distribución de, de golf... ...con más de 40 marcas en cartera... ...y dando servicio a prácticamente todas las... Eh, ...los campos de golf de España, Portugal... ...parte de Marruecos, Italia, Escandinavia... ...y ahora eh, empezamos la distribución en Francia... ...de algunos de esos productos... ...y en el resto de Europa... E incluso Turquía, que, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, eh, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.